estamos acá en un lugar denominado Aguanacancha, que significa el Palacio del Tejido, el lugar privilegiado del tejido. Se ubica en el kilómetro 23 entre la carretera Cusco-Pisac, viniendo de Pisac más o menos hablamos de unos 10 a 15 minutos. Este es un centro de atracción turística nacional e internacional, local, en el cual nos dedicamos a exhibir lo que son los camelios sudamericanos. Se exhibe a los visitantes la forma en la cual se tiñen las fibras naturales. Aquí trabajamos con productos 100% naturales. La exhibición realizan gente de las mismas comunidades. Nosotros estamos teñiendo con tintes naturales de nuestra zona, es con planta nativa, se llama chapi. El chapi tiene tres colores y estamos ya a punto de sacar un poco el rojo. Esto es el ocho, ya es hervido de 2 horas y media, cerca de tres horas. Por el momento, Aguanacancha es un sitio de acceso libre. Sin embargo, estamos trabajando para poder darle un mejor espectáculo acá al turista y que bueno, tenga un ingreso mínimo que sea al alcance de todos los bolsillos. Tenemos acá unas tiendas en las cuales comercializamos textiles de alta calidad. Muy lindo el sitio, el arreglo que tienen. La verdad no conocía, uno siempre oye hablar de las llamas pero, y algo de la vicuña y la alpaca, pero hay unas variedades que no conocíamos. Eso me pareció bien interesante. Me parece un esfuerzo muy lindo el que hacen por apoyar a que la tradición y la cultura no se pierdan.